ahora sí le aplaudieron todos. Bien chivo, estoy bailando, ¿va? Sí. Es que porque yo ya puedo bailar. Mira cuánta gente, vos. Sí, mire cuánta gente, Cocolito. Y cabal me dijeron, Cocolito, y que llegue allá a la isla se va a dar cuenta que solo gente bonita va a ver, me dijeron. A ver, ¿y usted qué cree, Cocolito? ¿Ah? ¿Usted qué cree? Pero no han venido todavía, va. No, no, no. Aquí todos somos bonitos. Sí. Levanten la mano los que son bonitos, por favor. Levántenla todos porque todos somos hijos de Dios y Dios no hace cosas feas. Eso es cierto. Eso sí, que conmigo sí exageró. ¡Ella vale envidia! ¡Malca! Han dicho, metido. ¿Y ya conmigo? No, ahí sí se pasó en todo. Sí, está feo este Pedro. Mire, es tan feo, pero tan feo que fue un concurso de feos y perdió por feo. Es más, cuando nació no sabían si votarlo a él o votar la placenta. Mire, la mamá, como las señoras cuando tienen niños, todas pasmadas quedan, Dios. No lo vuelvo a hacer, bien. Mire, la mamá de este le preguntó al doctor, ¿qué fue, doctor? Mire, señora, le dijo, lo vamos a aventar para arriba. Si huele murciélago y si brinque sapo, le dijeron, porque no le hallamos hechura. Mire cómo me está criticando, va a decir que usted es bonito. Hey, aquí donde me ves. ¿Qué pasa? Aquí estoy parado. Pero es así. ¿Por ¿Quién le ha dicho a usted que es bonito? ¿Por qué crees que no me gusta andar donde hay mucha gente? A ver, ¿por qué? No, hombre, las bichas miran cómo me confunden. A ver, ¿con quién lo confunden? Todas. William Levis. Hey, hoy, como a mi abuelita no le gusta que me enamoren. Ah, no, se molesta. ¿A dónde va a ir ahora? A Jiquilisco, le dije yo. Y ahí, a la isla, le dije yo. Ajá. Tenés cuidado. ¿Por qué? Le dije, porque va a llegar mucha mujer. Me dijo, ¿y qué pasa? Le dije, las mujeres de ahí solo le hacen el daño a los hombres y después los dejan. Me dijo, ¿en serio? Cuidate, me dijo. Así como te mando, así quiero que regreses, me dijo. ¿Cómo? Virgen y puro. Oye la canción, ¿qué? Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, no se puede ir caminando y haciendo eso. Te vas a mojar todo, pasmado. Caminando me ando, dice. Ah, yo creí que... Es como, mira, mira, Chucho, mírame. ¿Sí? Chucho, que eres mujer celosa. ¿Y por qué le está diciendo así? No has visto las mujeres celosas, todas trompudas. Señora, cuando andan de celosos tienen cara de chucho, oigan. Y vamos, pero los chuchos de aquí de la isla no andan calzoncillos. Cocolito, los chuchos no ocupan calzoncillos. Imagínate, nosotros anduviéramos como los chuchos. Imagínese. Sin calzoncillos. ¿Cómo sería? En una carrera como que somos paleteros. ¡Qué feo es el churute, papá! ¿Sí? ¡Vámonos! Hoy, la canción del Gordo Max. 17 años. Ponte las palmas. Como que estamos en el culto, como que estamos en el culto. Aplaudamos todos, como que estamos en el culto, ¿verdad? Quien no aplauda cae mal. Es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio. Ya cállate, metido. Su primer amor. Es que estar enamorado es lo más lindo que le puede pasar a uno, va. El amor es lo más lindo, Cocolito. Es más, el amor hasta los animales lo practican. Eso es cierto. ¿Tu mamá te quiere? Me ama. ¿Ya ven? Practican el amor los animales. Ey, ¿cómo así? Miren, hoy que me levanté. ¿Qué pasó? No, hombre, yo que abro la puerta de la casa así a la par de la piscina. Ah. ¿Cuál piscina? Ah, bueno. Miren, con algún arbolito que estaba así, voy viendo. ¿Qué? Un pajarito con una pajarita. ¿Sí? Piquito con piquito dándose un besito. ¡Qué chivo, vamos! ¡Qué bonito! Más adelante vi una ardillita con un ardillito. ¿Sí? Trompita con trompita. Ajá. Dándose un besito. ¡Qué chivo, vamos! ¡Qué bonito! Más adelante vi un chuchito con una chuchita. ¿Sí? Colita con colita. Ajá. Dándose un... Uy, qué feo en esa los chuchos, vamos. Pero yo creo que estaban enojados. ¿Por qué? Porque uno jalaba para allá y el otro para acá. Era bien feo caminaban. Lo que sí me acabo de dar cuenta, ¿sabes de qué es? ¿De qué? ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? ¿De qué se dio cuenta? Que los gatos hablan. No, Cocolito, eso son en las caricaturas pasa. Los gatos hablan, pasmado. ¿Por qué dice que hablan los gatos? Mire, donde yo vivo, como un champa, cállese. ¿Sí? Mire, ayer un carrerillo de gatos, usted que todos, mire, pero puño de gatos. Ajá. ¿Cree que nos dejaban dormir? Pero se cansaron dos, yo creo que era la gata y el gato. ¿Por qué dice que era el gato y la gata? Porque el gato le decía a la gata, ¡dámelo!
¿Y la gata qué le decía? ¡No! ¿Y el gato? ¡Dame todo! ¿Y la gata? ¡No! ¿Y el gato? ¡Dámelo! ¿Y la gata? ¡No! ¿Y el gato? A tu abuela, palma, no me agarras aquí toda la noche. Mira. Ajá, ¿y qué pasó? Bien enojada mi abuelita. ¿Estaba molesta? Mira, me dijo. Ese gato palmado no me dejó dormir, me dijo. ¿Sí? Anda a perderlo o anda de qué hacer, me dijo. Cabal, lo eché en una bolsa, mira, Pedro. Como ajá. 5 cuadras. Ahí lo dejé el gato. Sí. Cuando llegué a la casa. ¿Qué pasó? Ahí estaba el gato ya. Ahí estaba el gato. Y no regresó el palmado después. A ver, ¿y usted qué hizo? Lo volví a meter en la bolsa. Ajá. Miren, como 10 cuadras. Sí. Cuando llegué a la casa. ¿Qué pasó? Ahí estaba el gato. ¿Otra vez? Ah, no, gato pasmado. Dije yo, mire, cabal, lo metí en la bolsa. Caminé como 10 cuadras para adelante, de ahí como 5 cuadras a la derecha, de ahí como 10 a la izquierda. Subí una gran subida, bajé esa gran bajada, que me fui a la izquierda otra vez, como 20 cuadras. Callate, ya bien cansado yo. Sí. Le hablé por teléfono a mi abuelita. Abuelita, le dije yo. Sí, hijo, me dijo. Ahí está el gato. Espérame, voy a ver, me dijo. Sí, aquí está, me dijo. Ahí estaba. Hágame un favor, le dije, ¿qué querés? Dígale que me venga a tres, que ya me perdí. Me dijo, y no, yo me había perdido, pues mal, cayó. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vamos con la palma, por favor! Si no planta, cae mal. ¡La manzanita! ¡Arriete que la manzana! ¡Que cuelga de la ramita! ¡Está cayendo de buena porque ya está madurita! Porque esa mamita. Mira. Ah, espérate, metido. Mira. ¿Qué pasó? Los pueblos que feos caminan, babo. ¿Cómo caminan? Así caminan, mira. Vieja, vamos, enfermo. Y hasta hablan solos. ¿Hablan solos? Sí, porque tal vez van en esta gran oscurana y para allá y así van. Imagínense, Cocolito, a ese bolo le pegara carrera un chucho. ¿Cómo corriera? ¿Cómo corriera? ¿Cómo corriera? Está chiquito él. ¿Ah? Está chiquito. ¿Por qué dice que está chiquito? No le han salido los dientes, mira. De verdad que bueno venir y conocer gente bonita como ustedes. Sí. Para mí es más que un placer, pero yo quiero que le demos un aplauso fuerte a alguien muy importante que ha permitido que estemos aquí. Un aplauso a Dios, por favor. El que no aplauda es porque cae mal. Aplauda porque Dios tiene que estar siempre en el corazón de todo ser humano. Así es, es lo primero. No como mi abuelita. ¿Por qué? Es bien payunca. Mire, no estoy hablando en mal de ella. No me quiere mi abuelita. ¿Cómo que no lo quiere? Si yo sé que la señora lo ama. No me quiere mi abuelita. Tranquilo, no chille. No chille, que los hombres no chillan. Yo soy hombre chillo. No, tranquilo, no se ponga así. No llore, Cocolito, no llore. ¿Por qué dice que cae mal su abuelita? No me quiere, Pedro. ¿Por qué? Hoy le ha agarrado que todo lo que pasa allí en la casa. Sí. A mí me echa la culpa. Solo usted. Una señora llegó a vender naranjas. Sí. Se le cayeron todas. ¿Y qué pasó? A mí me echaron la culpa. Pobrecito. La señora en las pupusas. Sí. Se le choqueó la masa. ¿Y qué pasó? A mí me echaron la culpa. Otra vez a usted. El fuego del cuarto se quemó. ¿Y qué pasó? A mí me echaron la culpa. Solo a usted. La chucha va a tener chuchitos. ¿Y qué pasa con eso? Y dicen que son tuyos. Todo con las palmas, todo con las palmas. Vamos, aplaudamos. ¿Qué es eso, vos enfermo? El tí. Ay, sí. ¿Cómo ya todo le han sacado canción? Oye, a todo le han sacado canción. No
¿Qué pasó? Allí en San Salvador a todos le han sacado canción. ¿A todos? Imagínate, el serrucho, serrucho, al serrucho. Ajá. El pavo, ya hago el pavo. Güey, 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 güey. ¿Coja seria? Sí. Allí en San Salvador hasta los policías tienen su propia canción. ¿Tienen su propia canción? Sí. Yo nunca la he escuchado. ¿Cómo no? O porque ahora ya no te van a registrar como allá en San Salvador. Aquí bendito sea Dios que sano. Sí. Allá en San Salvador, coja seria. Ajá. Hasta para caminar los policías, gran plante que agarran. ¿Cómo caminan allá los policías? ¿Y cómo le hablan? Buenas tardes a todos ustedes, va a querer aquí, va. Sí, pero allá en San Salvador, aquí yeah. No. Aquí es bueno. Cállate. Pues ya no te van a registrar así, mal, sino que con canción. Con canción. Sí, hagamos de cuenta y casa que vos. O sea que ya no van a sonar la sirena. No, ya no. Hoy van a sonar unas bocinas. Bocinas. Ni te van a hablar, con canción te van a registrar. Ah. Sí. Va, vamos a hacer de cuenta y casa que vos, yo soy policía. Va. Vale. Entonces vos, ahí está, va. Y yo veo. Yo soy insospechoso. Ajá. Y vos sospechoso y te quiero registrar. Ajá. Solo le voy a dar play a la CD player así, ¿ve? Vamos a requisarla, tú sabes. Contra la paz. Qué aguado tenés, churuta, vos, papá. ¿Y usted por qué me anda tocando ahí? Yo no, para ver que andaba. ¿Huélase la mano? Chuco, malca es pasmado. Si a nadie le gusta que le toquen aquí. A mi abuelita sí. A la señora de esa edad. Mi abuelito le dice, ¿dónde están mis pasitas? Se las toca. No, pero a ver, que lo que me gusta de aquí, que la gente aquí es bien, bien buena onda. Sí, cocolito. Miren, nosotros vamos a lugares que la gente todos creídos, malca, pero aquí es buena onda, me llega que ya hayamos venido. Gracias al señor alcalde que nos ha mandado aquí también, porque sí. Él nos dijo, hey, váyanlo ya, dijo, porque allá echaron medio, dijo. Ahí va a estar un maestro que es cantante, dijo, que cante, dijo. Y cantó el maestro. Hasta allá, hijo. Sí. Porque de aquí. Pero qué bonito es andar en lancha, va a ser mi cocolito. Chico, no fregues andar en lancha. Es bonito. Ajá. Oiga, mi cocolito, ¿y usted cuando sea grande qué quiere ser? Presidente. ¿Con qué es presidente, don Sánchez Cerebro? ¿Sí? Cocolito, calla. ¿Tú sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, miren lo que me pasó hace poco. ¿Qué? Y no ve que veníamos en el bus ahí para acá, usted, ahora que veníamos. Ah, sí, mira, es cierto. Venía vacío el bus. Ajá. No, me cabal, me senté así en el asiento que va a la orilla de la grada. Sí. Mire usted, y de repente se subió un enanito. Chiquito. No, 5 metros tenía el enano, pasmado. Los enanos, un enano metido. Chiquito. Mire, se sentó en la parmilla y ahí venían. De repente en la parada de bufra en el motorista. Sí. Y no se cae el enanito a la grada, pues. Pobrecito. Poder de Cristo, dije yo. Venga, le dije, lo agarré del brazo y lo senté. Ahí veníamos. Qué bueno. En la siguiente parada. Ajá. Frena el motorista. Y no se cae el enanito otra vez a la grada, pues usted. Otra vez. Dios, ay, no, Dios mío, venga, le dije, siente. Ya cuando íbamos llegando allá por la alcaldía, ¿sí? Frena el motorista usted. Y no se cae otra vez el enanito. Ay, otra vez. Ya lo agarraron de pasmado a este, dije yo. Mire, le dije, no sea pasmado, agárrese, le dije, que no ve que se va a golpear, le dije. El pasmado es usted, me dijo, ¿por qué? Le dije yo. Desde hace 3 paradas me quiero bajar y usted no me deja, me dijo, no te diga. Bueno, ¿por qué está tu hijo? Espérate. ¿Cómo se llama usted? ¡Espérate! ¡Ey! ¿Cómo se llama usted? Salvador. Éndale, Salvador. Chamba, te dicen, va. Ah, me llega este chamba. Yo me acuerdo de este chamba cuando no era bolo. ¿Te acordás, chamba, cuando no era bolo? Todavía tenían los dientes, pasmado. Este lo va a empeñar por una pacha de guarda, los dientes. Ay, no, yo creí que aquí no había bolo, ¿va? Ah. Yo creí que aquí no habían bolos. ¿Por qué se pensó eso? No, porque me dijeron con lo que veníamos, no, ahí es un lugar bien sano, bien bonito. Me dijeron, ni bolos hay, me dijo. Solo chapas. Pero mira, papá Pitujo, ¿cómo anda? No, pero
mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Mi abuelita no me quiere. ¿Por qué dice que no lo quiere? Fuimos al zoológico con mi abuelita. ¿En serio? Adivina qué había en el zoológico. ¿Qué había? Animales había en el zoológico. ¿Y en qué zoológico no van a haber animales? En los que ya cerraron, Germán. Ah, es cierto. Mire, andábamos viendo todos los animales, usted. Ajá. Y en eso pasó un animal de eso. Pero de primero me cayó mal el vigilante. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con mi abuelita le dijo, señora, hoy no estamos agarrando animales, le dijo. ¿Y por qué le dijo eso? Solo porque entré así yo. Este es mico, dijo. Cállate. Ay, ¿qué pasó? Ahí andábamos viendo a todos los animales. Ajá. De repente pasó un animal de ajos que llega en vos, ¿cómo se llama? Un zorrillo. Ajá. Y como no tenemos mascota en la casa, le digo, abuelita, robémonos ese zorrillo. Vámonos pa' mano, mira lo que andas hablando, habla cosas buenas, mira que hasta preso no puede meter metido, ya vas a ver, a tu mamá le voy a decir, madura ya está viejo, robémoslo pues, me dijo. O sea que la convenció. ¿Y dónde lo echamos? Me dijo, si no andamos nada, mire, suerte que andaba una falda larga hasta aquí. ¿Ves? Ajá. Ya sé, abuelita, le dije, métasela así en medio de las piernas, le dije yo. Mono pasmado, me dijo, y con el mal olor, ay, déjenlo, el zorrillo se acostumbra, le dije yo. Ya traba la maestra, la otra. Save.